Y vamos a Santiago. Representantes de distintos sectores en esa ciudad manifestaron que la justicia dominicana sienta un precedente con esta medida cautelar, estas medidas cautelares interpuestas a los imputados en el caso de sobornos por la empresa brasileña Odebrecht. Iliana con nosotros, Iliana Rosario, adelante amiga, buenas noches. Saludos y muy buenas noches. Muchísimas gracias. Bueno, estos representantes de los distintos sectores coinciden en que ahora las expectativas están puestas en el Ministerio Público para que instrumente buenos expedientes y que en juicio de fondo también se pueda hacer justicia. Nuestro compañero José Adrián Rodríguez trabajó la historia y nos cuenta más. Para Julián Cerulla y Ramón Antonio Negro Veras, la decisión del juez Francisco Ortega se hizo apegada a lo establecido en la ley y que a su vez es el inicio de una nueva era en la justicia dominicana. Pero hoy la decisión del juez, guste o no guste, debe ser aplaudida, porque es una señal contundente hacia dónde debemos de ir. El magistrado tomó la decisión que, conforme su convicción e interpretación de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, correspondía tomar medida de coerción. Negro Veras y el abogado y dirigente de Santiago Somos Todos, Mario Arturo Fernández, entienden que luego de la medida cautelar, el Ministerio Público debe instrumentar bien el expediente acusatorio y fortalecerlo para la búsqueda de condenas. El tiempo de coerción que impuso el juez, de 6 meses, 1 año, debe ser utilizado por el Ministerio Público para obtener nuevas pruebas. Es el momento que el Ministerio Público debe gestionar los auditores internacionales, el auxilio de los organismos internacionales para seguir la ruta del dinero. Mario Arturo Fernández, quien también pertenece al Movimiento Verde, expresó que la lucha contra la corrupción y la impunidad apenas comienza. La Marcha Verde debe continuar en este momento en que ha iniciado una acción judicial en contra de estos encartados de corrupción hasta que se obtengan sentencias definitivas. Ante las medidas de coerción dictadas por el juez de la instrucción Francisco Ortega contra los primeros acusados del caso Odebrecht, los juristas entienden que las investigaciones deben continuar y si hay más implicados, llevarlos a los tribunales. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, NCDN. En otra información, la Policía Nacional en Puerto Plata apresó a una mujer, esto en conjunto con representantes del Ministerio Público. Esta mujer que alegadamente explotaba sexualmente a 5 niñas a las que obligaba a tener sexo con hombres, tanto dominicanos como extranjeros mayores de edad. La imputada fue detenida por miembros del Departamento de Control Migratorio y de Investigación de Trata y Tráfico de Personas. Las acusaciones que pesan en su contra son la de explotar sexualmente a niñas a las que obligaba sostener relaciones íntimas con adultos. Añaden que en la vivienda de la detenida, las autoridades hallaron otras 5 niñas de distintas edades. La mujer fue detenida luego de que una organización internacional no gubernamental hiciera una denuncia en su contra, indicando que esta cobraba distintas sumas de dinero por adelantado a los hombres que deseaban tener sexo con las infantes. Con esta información, en la noche de hoy, retorno de inmediato con ustedes a los estudios en Santo Domingo. Muchísimas gracias, Iliana. Buenas noches para ti y para el equipo de Santiago también.